Bienvenidos a todos a Just Unboxing. Mi nombre es Rubén y hoy vengo a presentaros la aplicación ScreenOff. Bueno, esto es una cosa que mucha gente me pregunta y es si conozco alguna aplicación o algún widget que nos permita apagar la pantalla sin pulsar el botón de Power. El problema del botón de Power es que cuando lo utilizamos muy a menudo estamos continuamente bloqueando y desbloqueando la pantalla y eso lo hacemos todos los días, pues llega un momento en que empieza a perder sensibilidad y muchas veces le hacemos clic y no reacciona, no responde. Entonces, pues siempre es bueno tener un botón de Power porque al menos para bloquearlo no necesitaremos ninguna aplicación. Y para eso está la aplicación que os voy a presentar hoy, que es ScreenOff. ScreenOff lo podéis descargar de forma gratuita del market. Como ya es costumbre, en la descripción de este vídeo voy a dejar un enlace para que la descarguéis y por supuesto por aquí os voy a dejar el código QR para que podáis escanearlo y descargarla directamente. Una vez que la descarguéis, esta aplicación os va a pedir permiso para poder bloquear la pantalla. Obviamente tenéis que dárselo. Una vez que la instaléis, le hacéis clic por primera vez y cuando se abra la aplicación os va a decir que necesita permisos y lo activáis sin problema, ¿vale? No hay ningún riesgo, está muy testeado todo y no hay ningún problema. Así que simplemente le dais a activar, se activan esos permisos y ya está, es muy sencillo, ¿vale? Una vez que queráis bloquear la pantalla, pues en vez de hacer clic en el botón de bloqueo, le dais aquí y se bloquea. Yo personalmente recomiendo su uso, ¿vale? Porque os puedo asegurar que llega un momento en que el teléfono... pues el botón deja de reaccionar con la velocidad o con el tiempo de respuesta que suele hacerlo. Y es precisamente por el uso, ¿vale? Un botón se desgasta. Realmente cualquier botón de cualquier dispositivo tiene un límite de usos, ¿vale? No sé, millones obviamente, pero tiene un límite. Llega un momento en que un botón cede y deja de funcionar y ya está, o simplemente le cuesta más funcionar. Pues para evitar que esto no ocurra, está ScreenOff, quien quiera utilizarlo pues que lo utilice, quien no, pues obviamente puede seguir utilizándolo con normalidad, ¿vale? Que tampoco quiero que la gente se asuste y se piense que ahora el botón se le va a estropear si no usan una aplicación como esta, que tampoco es eso. Pero sí que es verdad que estás asegurándote una vida más larga, más duradera del botón de Power, que se utiliza muchísimo en cualquier teléfono. Así que nada, quien quiera utilizarlo, ya sabéis que ScreenOff, solamente que tenéis que instalarlo, rápidamente, gratuito, no necesita permisos de root ni nada de nada. Deciros también que no os asustéis si la queréis desinstalar y no os deja de repente. Para desinstalar esta aplicación, podréis ver que aquí, si le doy a Screen Off y le doy a desinstalar, me dice que si quiero desinstalarla, le digo que sí. Y como podéis ver, me pide permiso, ¿vale? Me pide que gestione los permisos. ¿Por qué? Porque esta aplicación, como ya sabéis, cuando la instaláis por primera vez, os pide unos permisos para poder bloquear la pantalla. Entonces, antes de poder desinstalarla, hay que quitarle esos permisos. Simplemente se entra aquí, como yo acabo de hacer, se desactiva esto, este tick. Le damos a aceptar y entonces ya está. Ya tranquilamente podemos desinstalarla. Le damos aquí, la arrastramos como siempre y ya está. Ya sí que podríamos desinstalarla sin ningún problema. Ya veis cómo se desinstala. Así que nada, simplemente que lo sepáis, ¿vale? Que no hay ningún problema con esto. Por último, deciros que esta aplicación, como podéis ver por aquí, tiene un apartado de configuración. Aquí tenéis la aplicación para bloquear la pantalla y justo al lado tenéis esta aplicación de configuración. Esta que tiene como un martillito en la esquina. Le podéis hacer clic y podéis ver que tiene algunas configuraciones, ¿vale? Algunas cosas que se pueden configurar, como por ejemplo poner un acceso directo en la barra de notificaciones. Pues lo podéis activar y podéis ver que aparece aquí arriba. Si nada más que hacéis clic ahí ya se bloquea la pantalla. Que haya un retardo en el bloqueo. De esta forma podéis añadir una visualización, así como una animación, ¿vale? Cuando se bloquea la pantalla. Y no sé, pues cosas de ese estilo, ¿vale? Hay alguna, podéis echarle un vistazo, podéis ver que podéis añadir un sonido cuando se bloquea, otro sonido cuando se desbloquea y cosas así, una vibración. Podéis configurarla un poco, aunque tampoco es demasiado configurable, yo personalmente no utilizo esto, pero bueno, pues que sepáis que está ahí y que se puede configurar. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, simplemente un vídeo cortito pues para recomendaros algo que yo creo que es productivo, que es bueno para vuestro teléfono y que nunca está de más tenerlo. Si os ha gustado este vídeo, si os ha sido útil, pues no olvidéis darle a me gusta, que ya sabéis que eso siempre ayuda. Suscribíos al canal si no lo estáis ya, para ver más vídeos como este, más análisis de accesorios, comparativas y ese tipo de cosas. Si tenéis cualquier duda con respecto a esta aplicación u otra, pues ya sabéis que podéis dejarme un comentario en este mismo vídeo, o bien a través de las redes sociales o de mi página web. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.